Bueno, en este caso vamos a ver otro tipo de ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Hablamos de segundo orden porque acá tenemos derivada de segundo orden con respecto a x dos veces. ¿Sí? Homogénea porque está igualada a cero y además sus coeficientes son constantes. A partir de este tipo de ecuación diferencial surgen tres teoremas. El teorema 1, en donde tenemos raíces reales distintas, ¿sí? Si tenemos dos raíces reales distintas, nuestra solución general va a estar dada por esta expresión, en donde C1 y C2 son constantes, y R1 y R2 son las raíces de la ecuación. Son raíces algebraicas. El teorema 2, cuando las raíces son reales, es decir, R1 igual a R2, vamos a tener esta solución general, en donde C1 y C2 son las constantes, multiplicada por la variable independiente, en este caso X, por E a la RX, en donde R es la raíz. Es la misma raíz porque son ambas raíces iguales. Y después el tercer caso es que las raíces sean imaginarias, es decir, que obtengamos como solución a esa ecuación una raíz algebraica de la forma compleja o imaginaria, en donde A y B son números reales, A es la parte real, B es el coeficiente imaginario. La solución general estaría dada por esta expresión, en donde E estaría elevado a la parte real multiplicado por X, C1 y C2 son las constantes, y el coseno de BX y seno de BX, en donde B es el coeficiente imaginario, es decir, el valor numérico que está acompañando a la unidad imaginaria. Estos tres teoremas los vamos a utilizar para resolver, no sé, primero vamos a investigar qué tipo de ecuación diferencial es, si tiene raíces reales o raíces imaginarias. Bueno, entonces voy a utilizar esta sustitución. Sabemos que la derivada de segundo orden de Y con respecto a x dos veces es igual a y segunda, y que la derivada de y con respecto a x, eso es igual a y prima. Entonces vamos a reemplazar acá y esto me quedaría de la siguiente forma: y segunda menos 5 por y prima más 6y igual a 0. Ahora bien, voy a tener en cuenta que voy a hacer la siguiente sustitución, es decir, voy a suponer que y segunda va a ser igual a un r cuadrado, que y prima va a ser igual a un r, y que y simplemente va a ser igual a r a la 0. Y la vamos a reemplazar acá. Entonces esto me va a quedar r cuadrado, es decir, fíjense que estamos transformando esta ecuación diferencial de segundo orden en una ecuación algebraica y resolverla como una ecuación algebraica. Entonces me va a quedar menos 5r más 6 por r a la 0, que eso es igual a 1, fíjense que esto sería igual a 1, por lo tanto me queda ese tipo de ecuación. Ya la hemos transformado, la ecuación, en este tipo. Una vez que la hemos transformado, vamos a aplicar Bhaskara, es decir, aplico Bhaskara. Y cuando aplicamos Bhaskara, lo que vamos a encontrar es básicamente de que R1 va a ser igual a 3 y R2 va a ser igual a 2. Quiere decir que son raíces reales distintas. Y como son raíces reales distintas, estamos en este caso en el primero. Por lo tanto, vamos a proponer esta solución. La solución estaría dada por y igual a C1 por e a la R1 de x más C2 por e a la R2 de x. Y acá simplemente voy a reemplazar a R1 por sus respectivos valores y a R2. Entonces me va a quedar C1 por e a la R1, que es 3x, más C2 por E a la R2, que es, hemos reemplazado R2 por 2X, y ya tenemos acá la solución general de la ecuación diferencial, ordinaria. Y ya hemos encontrado la ecuación general, la solución general de la ecuación diferencial ordinaria, en el cual podremos encontrar las ecuaciones, las soluciones particulares, pero no tenemos condiciones de borde. Por lo tanto, ya tenemos la solución general. Eso sería si las raíces son reales y distintas. Si las raíces reales son iguales, voy a utilizar el segundo teorema. Y si las raíces son imaginarias, voy a utilizar el tercer teorema. Las demostraciones del teorema, bueno, se las daré en otro video. Y bueno, vamos a ver cada una de las ecuaciones diferenciales. Este no es un ejercicio resuelto del trabajo práctico, pero sí es un ejercicio muy parecido a lo que ustedes tienen en el trabajo práctico, que les va a servir como ejemplo para que ustedes puedan resolver
los ejercicios del trabajo práctico a partir del número 2.